Sin duda que nosotros valoramos mucho y respaldamos la propuesta de nuestra coordinadora nacional del Frente Amplio, Xochitl Gálvez. Lo que acaba de explicar mi compañera Daniela Soto es sin duda una actitud positiva para poder modificar el presupuesto. Pero tenemos que replantear y recordar que el planteamiento de Morena es que no haya ninguna modificación presupuestal. A Morena construye un presupuesto más a obedecer a una acción electoral, más a ser un cochinito que le pueda servir en la etapa del 2024 en el proceso electoral, y no, a lo mejor no le importan los problemas prioritarios del país, que es la seguridad, que es la salud, que es sin duda también el campo, y que es de la noche a la mañana le borran y le quitan los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, cuando algunos fideicomisos de los que se pretenden eliminar, pues lamentablemente también tenían recursos de aportación de los trabajadores. Y no es un tema que quieran engañar a la ciudadanía, que la eliminación de los fideicomisos obedece única y exclusivamente a los ministros. No. Es un tema que afecta desde el ministro hasta el intendente. Son 55 mil familias las que están afectando, y de la noche a la mañana quitarles sus derechos laborales. Esto jamás se había visto en México. Nosotros tenemos una postura como PRI de desengañar, a desenmascarar a Morena, que en verdad la ciudadanía conozca el sentido irresponsable de Morena, y por supuesto que nosotros estamos dispuestos a seguir respaldando las propuestas de nuestra coordinadora Xochitl Gálvez para que se dé lo que antes mencionó Daniela Soto.